reminds us that we have been buried with him through baptism into death. But think about it. Jesus was then what? Raised, and likewise, that glorified the Father, and we too will be raised to walk in newness of life. If you're following Christ, that's already true in your life. That is victory. Amen? That's victory. So today, let's celebrate that victory. Let's walk in that victory, and let's share that victory. Welcome here to Parkway. Welcome to our friends online, whether you're joining us this morning or this afternoon or next Thursday. It's really great to have you with us, all of you. And so our online friends, if you want to reach out to Parkway, you can do that in a number of ways. You should see all that there on our Facebook. But I'll mention staff@parkwaybc.net, an easy email address to reach out to staff. And then folks here today, more will be said later, but we long to hear if you have questions or you need to talk about something, find out. Maybe you're making a decision to follow Christ. We welcome all of that. But let's continue now our celebrations together and lifting our voices. Redeemed, how I love to proclaim it. Echo Bobby's welcome to you today. It's so good to see you here. We had a good service at 9 o'clock, and we're glad that you joined us now for this 11 a.m. worship experience together. As we gather, obviously prayer is at the forefront of what we want to do and what we want to be about as a church. Our prayer team has led us for many years here at Parkway with the desire that Parkway be a house of prayer. And so we want to be praying all through the week, but we certainly want prayer
to be experienced and felt and expressed when we gather together to worship as a body of believers. Today, there are several things that we specifically need to be praying for. First of all, I want to tell you that Henry Napier, one of our seniors, went home to be with the Lord on Friday afternoon of this past week. Henry was a stalwart Christian, loved the Lord Jesus, shared Him wherever he could, whenever he could. If you ever met Henry Napier, I guarantee you Jesus came up in the conversation at some point. And to know that today he is in the presence of Jesus, seeing Him face to face, thrills my heart. But we want to pray for his family. The family's going to receive friends for visitation tomorrow at Forest Lawn Funeral Home from 3 until 8. And then the service is at 11 o'clock on Tuesday in the chapel there, and you can visit with the family an hour before. So we want to lift up this family as they go through this period of grief. We also want to remember the continuing effects of the COVID-19 pandemic that we're involved in. And I just want to thank you as a church for how you've responded as we began to meet back on campus last week. Everybody did their part and tried to be safe and to follow all the guidelines, and I appreciate that. It's happening again today, and we just want to be vigilant in our fight against this virus to do what we can do. I know there are differing opinions out there as to what we should and shouldn't do, but at Parkway, we want to follow the best guidelines, even if we feel that some are not necessary. I would tell you today that one of our sister churches, a large church in Sumner County, started meeting back last Sunday, but they've gone back to online this week because they suffered several of their members receiving the virus this week, and they just felt like they're not ready yet to be back together. So the way that we can continue to meet together is by social distancing, doing our best to stay 6 feet apart from each other. I know that's hard in a Baptist church, but I implore you to continue to do that, to wear masks whenever possible. You know, our mayor, the mayor of Nashville, the city is mandating that beginning this evening that we're to wear masks out in public. We'll see how that affects us. Most of us are wearing them this morning as we met. So again, differing opinions as to what should and shouldn't be done, but we want to set the bar. We want to set the example of being erring on the side of caution, if you will, even if we feel like there is no danger, to protect those that might be around us. All it's going to take is for one of us to have a serious illness from this virus that's going to cause us all to realize that it is a serious thing. So let me just ask you to continue to be vigilant and continue to help us as we fight this virus, because the sooner we can stay healthy and get this behind us, the more we'll be able to get back to our normal routine. So thank you for your help and your cooperation in this matter. I know this morning there are other concerns that you have. Looking out on this congregation, every single one of us has a prayer list. Now, we may not have written it down, but in our minds and in our hearts, we have things that we are concerned about. They may be physical in nature. They may be emotional. They may be spiritual. They may be financial. It may be a relationship that we're concerned about today. So whatever it is, the beautiful thing is that our Lord tells us to take our cares to Him because He cares for us. So would you join me now as we join our hearts together in prayer? Father, we come in Your presence today thanking You for being our God. Thank You that You are the Almighty One, omnipotent, omnipresent, omniscient. You are all in all. You are everything that we could ever hope for or need in our lives. Forgive us when we don't look to You first for the situations in our lives that need Your hand, Your touch upon us. Help us today to realize that there is nothing too big, but there is also nothing too small that You don't care about that's happening in our lives. So today we carry all our burdens, all our concerns, all our praises to You, and just thank You that You're always there to hear and listen. Today, Father, I pray that You will be with Henry Napier's family.
I rejoiced that I had the opportunity to know him, even though it was for a brief time. But to see his witness, his testimony, his continual words of how much he loved you and how much he loved your eternal word. So today, we're grateful that he has gained that reward that he worked for and toward all of his life, of being able to be with you face to face. Now bless his family and help them as they undergo these days of adjustment ahead. Father, continue to be with our community, our city, our state, our nation, and our world as we continue to battle this enemy called the COVID-19 virus. I do thank you for medical professionals and those that you've gifted to try their best to tell us what we can do to be as safe as possible. Help us to do our part. Help us to lift up those that are directly affected by this virus, and pray that you would keep others safe from it in the days ahead. God, we just want to open our hearts now to what you want to continue to do among us and through us here in this time of worship. Bless our praise team and these musicians as they lead us in glorious song. May our songs today be a sweet sound in your ear. I pray that even now as we look to open your word today, that your Holy Spirit would be our teacher and that you would impress upon our hearts those things that we need to do in response to your infallible, inerrant, and eternal, unchanging word. God, do great things among us today. Thank you for all that are present and participating in this time of worship. May your name and your name alone be praised and glorified. For it's in Jesus' name we pray. Amen. Our sins, they are many, but praise the Lord, his mercy is more. Sing with us. My love can remember no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, he counts not their sum. Thrown into a sea with a bottom. Father, so tender, is holding us home. He welcomes.
Si tienen sus Biblias esta mañana, y espero que así sea, busquen conmigo el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a ver versículo 13 el día de hoy para nuestro texto. Y mientras lo buscan, quiero decirles una palabra muy especial a nuestros amigos que hablan español. Una de las cosas con las cuales hemos estado bendecidos es poder tener una clase de escuela dominical en español que se reúnen todas las semanas, y ellos se unen con nosotros aquí en nuestra iglesia, y el hermano Gerson traduce nuestro servicio al español para todos aquellos que están reunidos aquí. Y si nos han estado viendo también en Facebook, saben que también tenemos la traducción del mensaje al español para que lo puedan ver. Así que le doy gracias a Dios por mis hermanos que hablan español, que son parte de esta congregación, y que nosotros también podemos compartir y adorar juntos en varios idiomas aquí en Parkway. Y saben que Pablo nos dice en unos pasajes familiares de la Escritura, 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Así que yo creo que yo no podía decir que todos estamos de acuerdo en que toda la Escritura es inspirada y que es útil para nosotros. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios tiene algo allí que puede hablar a nuestros corazones y nos puede ayudar. Pero yo creo que hay varias Escrituras que son muy especiales, que nosotros las escuchemos, que las leamos y que meditemos en ellas y que vivamos en nuestras vidas. Y Mateo capítulo 5 al 7 es uno de estos pasajes de la Escritura. Nosotros lo conocemos como el Sermón del Monte, y se llama así porque Jesús estaba en un monte cuando Él enseñó esto. Y en estos tres capítulos de Mateo, Él nos enseña a nosotros cómo vivir una vida de adentro hacia afuera. Y por eso yo quiero decir que Jesús nos enseña que nosotros primero debemos tenerlo a Él en nuestras vidas, debemos tenerlo en nuestro corazón. Y una vez que Él está allí, nosotros debemos tomar lo que Él nos enseña a través del Espíritu Santo y vivirlo en frente de otros. Nosotros debemos vivir como el pueblo de Dios de adentro hacia afuera. Y eso es lo que el Sermón del Monte trata, nos enseña, nos demuestra cómo podemos nosotros vivir esa clase de vida. Empezamos hace unos meses atrás con las bienaventuranzas, la introducción a este gran mensaje, y en estas bienaventuranzas Jesús se enfoca en nuestros corazones antes que cualquier cosa. Y antes que Él empiece a enseñarnos cómo debemos actuar en algunas situaciones, lo primero que Él hace es que nos aseguremos que nuestro corazón esté bien por dentro. Y Él nos reta a nosotros para que nosotros seamos pobres en espíritu, reconocer que sin Él nosotros no somos nada, no tenemos nada en nuestra vida que nosotros le podamos ofrecer a Él que sea lo suficientemente bueno, porque somos pecadores, venimos a Él con manos abiertas porque estamos en bancarrota espiritual, y porque Él nos llama a que nosotros nos lamentemos por nuestro pecado y nos lleva a la mansedumbre en nuestra vida, donde nosotros ponemos nuestras vidas bajo el control de Jesucristo. Después de eso, nosotros tenemos hambre y sed de justicia por lo que Él quiere, por lo que Él desea que pase en nuestras vidas. Y eso nos lleva a nosotros a ser misericordiosos y puros en corazón, ser pacificadores y gozarnos cuando somos perseguidos. Esta es la clase de corazón que nosotros necesitamos si vamos a ser seguidores de Jesús. Y una vez que nosotros hemos cultivado y desarrollado ese corazón, entonces empezamos nosotros a expresarlo por fuera a través de nuestra conducta, de nuestras acciones, de nuestros compromisos. Así que el día de hoy, mientras seguimos en nuestro estudio del Sermón del Monte, Jesús
empieza a cambiar de nuestras actitudes a nuestras prácticas, cómo vivimos, y nos dice, nos enseña hoy, en una manera muy simple pero poderosa, una de las cosas que debe caracterizar nuestras vidas, y esto es que debemos ser la sal de la tierra. Así que mientras vemos este versículo, pónganse de pie conmigo para honrar la lectura de la palabra de Dios juntos antes que la veamos como iglesia hoy. Mateo capítulo 5, versículo 13. Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Escúchenla, créanla, pero lo más importante, vivan sus verdades en su vida. Gracias, pueden sentarse. Peter Marshall era un gran ministro presbiteriano y también fue capellán del Senado de los Estados Unidos, y él contaba una historia de un campesino sencillo que vivía en un pueblo de Austria en los Alpes. Un lugar muy bonito, una parte muy hermosa de la creación de Dios. Este pueblo pequeño lo había contratado a un viejito para que él limpiara la basura de las piscinas del agua cristalina que estaba en la parte de arriba de las montañas y que alimentaba los ríos que llegaban hacia un pueblo en la parte de abajo. Y este anciano que cuidaba los ríos limpiaba toda la basura para que el agua que bajaba de las montañas estuviera completamente clara y pura cuando llegaba al pueblo que estaba abajo. Así que él removía las hojas, tal vez las ramas o cosas que habían caído, cualquier tipo de basura que se había acumulado, cualquier otra cosa que iba a contaminar el fluido continuo del agua que llegaba hacia el pueblo de abajo. Y él era tan bueno en su trabajo que el pueblo de abajo se convirtió en un lugar pintoresco. La gente le gustaba mucho venir, había aves que estaban nadando en el agua y todos disfrutaban la belleza de este pueblo, y lo hacía a un pueblo muy próspero. Pasaron los años y un día se reunió el concilio del pueblo para una reunión semianual donde iban a discutir el presupuesto para el año siguiente. Y mientras ellos revisaban el presupuesto, uno de los consejeros se dio cuenta del salario que le estaban pagando a este campesino que era el que mantenía a los ríos. Y él dijo: ¿de verdad necesitamos a este hombre y lo que él hace? Miren tanto que le estamos pagando. ¿Alguien lo ve alguna vez? ¿Alguien sabe si está haciendo su trabajo? Solamente le estamos pagando por nada. Yo pienso que debemos votar para que ya no le sigamos pagando. Así que el concilio estuvo de acuerdo y tomaron la decisión unánime, y ellos ya no le siguieron pagando. Y por las siguientes semanas nada cambió, nada, todo siguió siendo hermoso y en el pueblo. Pero cuando empezó el otoño, empezaron a caer las hojas y empezaron a caer las ramas y cayeron a los ríos, y ya no siguió corriendo el agua tan clara como antes. Una tarde, uno de los residentes se dio cuenta de una cosa amarilla fea que estaba en el agua, y había basura en algunos lugares, y unos días después el agua estaba más oscura. Después de una semana había una película, una cosa que estaba encima del agua, y un mal olor salía de ella. Se habían ido los pájaros y los turistas que una vez estaban en este pueblo tan hermoso, ahora era un pueblo con agua sucia. El concilio llamó a una reunión y se dieron cuenta del gran error que ellos habían cometido cuando despidieron al que cuidaba los ríos y lo contrataron de regreso. Y una vez que él estaba de regreso, en un par de semanas todo se limpió y el pueblo fue restaurado una vez más. Yo cuento esta historia esta mañana no solamente porque es un cuento muy bonito que tiene un final feliz, sino porque yo creo que eso también lleva una analogía revelante que
para los tiempos en los cuales nosotros vivimos, especialmente acerca de que Él cuidaba los ríos, lo que Él significaba para el pueblo, nosotros como cristianos devotos, seguidores de Jesucristo, significamos para nuestro mundo. ¿Entendieron eso? El que cuidaba los ríos, lo que Él significaba para que este pueblo estuviera limpio y puro con su agua, así nosotros como devotos seguidores de Jesucristo, eso es lo que nosotros significamos para nuestro mundo, para que se mantenga limpio y puro y santo. Nuestro llamado es que nosotros toquemos a nuestra sociedad de tal manera que nosotros ayudemos a prevenir la podredumbre y la decadencia de este mundo que le roba la vida y la vitalidad de su diario vivir. Para ilustrar esta verdad, Jesús dijo esta mañana: nosotros somos la sal de la tierra. Cuando Él dice, ustedes son la sal de la tierra, tal vez nosotros pensamos en una cosa, en un salero, y no pensamos mucho en eso, pero en los tiempos de Jesús, la sal era una comodidad muy necesaria. Nosotros no pensamos mucho acerca de la sal el día de hoy, pero en aquellos días era como el oro. Por ejemplo, como no había refrigeración en los días de Jesús, no había nada para que la carne, para prevenir que la carne se echara a perder. Entonces la sal se utilizaba para que la carne no se descompusiera y se mantuviera fresca y se pudiera comer. La sal también era usada para darle sabor a la cocina que no tenía sabor. También se usaba medicinalmente como para promover la sanidad y la salud. Y también la sal en los tiempos de Jesús a veces se utilizaba como moneda, como algo que se podía intercambiar. Y muchos romanos, soldados romanos, por ejemplo, les pagaban su salario en sal. Es de donde viene la frase de esa persona: no vale la pena la sal, porque la sal era utilizada como dinero también, como una economía. Así que Jesús toma este elemento muy importante de la sociedad y les dice a ellos y nos dice a nosotros que nosotros debemos tener ese mismo valor e impacto e influencia en nuestro mundo el día de hoy. Así que quiero que veamos la sal de una manera diferente el día de hoy, no solamente como algo que nosotros utilizamos, algo para darle sabor a la comida, pero yo quiero que piensen en la sal como cuando pensaban en los días de Jesús, para que se den cuenta que somos importantes, que tenemos un valor muy importante en el reino de Dios para que ese reino sea expandido en esta tierra. Hay tres cosas que yo quiero que la sal debe hacer en su existencia, y hay una cosa que sucede si no es utilizada de una manera correcta. Así que lo vamos a ver esta mañana. En primer lugar, la sal debe preservar. Tiene una manera, como dije, antes de que las cosas se arruinen. Tú puedes tomar la sal y se la puedes poner a la carne y la penetra para que la carne no se eche a perder. Algunos discípulos de Jesús eran pescadores y ellos pescaban en el mar de Galilea, y cuando ellos agarraban los pescados, ellos lo cubrían con sal para que se mantuvieran frescos y poderlos llevar al mercado que estaba en Jerusalén. Ellos ponían la sal en el pescado para que el pescado no se pudriera y se arruinara, y era para preservarlos. Yo creo que no debo decirles a ustedes, pero se los voy a decir de toda manera. Nosotros estamos viviendo en un mundo sucio que se pudre, que va en decadencia, y las cosas parece que no se van a arreglar si las cosas siguen como están hasta el día de hoy. El mundo está perdido. El mundo está en decadencia. El mundo se está pudriendo un poquito más cada día, y el mundo al final está muerto por causa del pecado que lo penetra y que penetra la vida de todos. La tendencia natural de cada persona es seguir su ruta hacia abajo, hacia la corrupción total y la destrucción. La tendencia del hombre no es mejorar, sino ponerse peor y peor. Lo mismo se puede decir de las instituciones. La tendencia natural de las instituciones es para que vayan hacia abajo y no hacia arriba.
Lo mismo también se puede decir de la civilización. Todas las civilizaciones no pareciera que fueran hacia arriba, sino van hacia abajo y hacia abajo hasta que llegan hasta la decadencia. Ustedes pueden seguir esta forma a través de los siglos en la historia, y desafortunadamente estamos viendo lo mismo que se está desarrollando frente a nuestros ojos en nuestra generación el día de hoy. Pero nosotros, como el pueblo de Dios, estamos puestos en este mundo no para contribuir a que el mundo vaya hacia abajo. No, nosotros somos puestos este mundo para tocar a nuestra sociedad, para que nosotros seamos un agente que previene la decadencia y la pudredumbre en nuestro mundo. Dios espera que nosotros seamos los que preservemos las enseñanzas y los valores de su palabra eterna, para que la gente pueda probar y ver que el Señor de verdad es bueno. Yo encuentro que nosotros debemos ser sal, como el rey Josías fue en el Antiguo Testamento. Y a mí me gusta mucho la historia de Josías, que encontramos en Segunda de Crónicas 34. Un día, cuando ellos estaban limpiando el templo, alguien encontró la palabra de Dios que había estado escondida en el templo. Y cuando se la trajeron al rey, él empezó a leer la palabra de Dios. Inmediatamente él empezó a llorar. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que su pueblo, el pueblo de Dios, no estaban viviendo de acuerdo con su palabra. Por eso es que ellos estaban en problemas, por eso era que la sociedad iba hacia abajo. Así que él llamó a los ancianos de Judá y les leyó el libro de la ley. Y mientras hace esto, ellos fueron convencidos y rededicaron su vida para vivir para el Señor y por Josías, por la influencia, porque él tomó la palabra de Dios y la aplicó para la vida diaria. Él preservó a la gente de que no viniera el juicio de Dios sobre ellos, y los preservó de que ellos se hundieran cada día más y se alejaran cada día más de Dios. Él era alguien que preservaba un mundo decadente. Era una influencia de Dios en un mundo malvado. Nosotros también debemos tener un impacto igual también con nuestra voz cristiana y con nuestra influencia, porque yo creo que es la única cosa que va a prevenir que este mundo vaya completamente hacia el juicio de Dios. Y yo creo que últimamente el valor, la institución más valuable en una ciudad no son las universidades, no son los museos, no son los equipos de deportes, no son los programas sociales, no. La institución más importante en cualquier ciudad es la iglesia del Señor Jesucristo, que se para como algo que preserva para salvar esa ciudad, para que no se caiga y decaiga más. Los ciudadanos más importantes en la ciudad no son los más ricos o los más prominentes, sino son los cristianos que se ponen de pie y que hablan la verdad de la palabra de Dios. La sal por naturaleza debe preservar. Así debemos ser nosotros también. En segundo lugar, la sal debe penetrar. La sal no solamente se queda inactiva en una superficie, sino que penetra cualquier cosa a la cual tú se la aplicas. Tú puedes poner un poquitito de sal en un vaso con agua y va a hacer que ese vaso completamente sienta salado. Cuando yo jugaba fútbol hace mucho tiempo, nosotros tomábamos agua con sal antes que se inventara el Gatorade, y nuestros entrenadores ponían un poquito de sal del tamaño de una aspirina en un galón de agua. Y cuando él ponía esa sal ahí, ¿cómo creen ustedes que sabía el agua? Sabía salada. La sal penetra. Tú puedes poner un poquitito de sal en tu lengua y no solamente se va a quedar en tu lengua, literalmente va a ser absorbida y va a penetrar tu cuerpo. La sal penetra. Tú sabes cuando está presente.
Y nuestro trabajo como cristianos es penetrar el mundo en el cual nosotros vivimos, así como la sal no es buena si se deja solamente en un salero, si tú tienes un poquito de comida delante de ti que necesita sal. Solamente tener la sal ahí cerca no va a hacer que la comida sepa mejor. Tú tienes que ponerle la sal a la comida para que haga una diferencia. Así también nosotros no hacemos nada bueno si estamos aquí adentro de este salero, estas cuatro paredes esta mañana, y solamente nos quedamos aquí en lugar de estar allá afuera en el mundo que está afuera de estas cuatro paredes. Eso significa que nosotros somos responsables de llevar la verdad de Dios y de hablar la verdad de Dios y vivir la verdad de Dios visiblemente, públicamente, prácticamente, tangiblemente todos los días. Pero nuestro problema es que nosotros simplemente somos absorbidos por una sociedad y no hay una marca distintiva para nosotros. Y yo no los estoy juzgando a ustedes, yo me estoy juzgando a mí mismo cuando yo pienso acerca de esto. Yo me veo mucho como el resto del mundo el día de hoy. Y muchos de nosotros también, nosotros hemos dejado que las ideas del mundo acerca de tener éxito, la moralidad, las éticas, que se conviertan también en nuestras ideas. Nosotros hemos dejado que las palabras de algún actor o de un político o un atleta sean más importantes para nosotros que las palabras del Dios viviente. La verdad es que nosotros vamos a convertirnos como el mundo, o nosotros vamos a cambiar el mundo. Y nuestro llamado como el pueblo de Dios es que nosotros penetremos compartiendo la verdad que viene de la palabra de Dios. Y eso significa que debemos involucrarnos. No podemos estar sentados en las bancas y esperar que las cosas cambien. Yo recuerdo esa definición popular de la insanidad, cuando tú haces lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Y yo pienso que nosotros somos culpables de eso, porque nosotros estamos sentados y hemos hecho lo mismo una y otra vez y pensamos que algo nuevo va a suceder, cuando Dios quiere que nosotros estemos allá afuera penetrando nuestro mundo. Y como su pueblo, nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de ser buenos ciudadanos, también tenemos la responsabilidad de ser ciudadanos de su reino y que nuestra voz sea escuchada, que nuestros electos sepan cómo sentimos en cuanto de ciertas cosas, escribir una carta, hacer una llamada, mandar un correo electrónico a nuestros oficiales y dejarles saber cómo sentimos en ciertas cosas que están sucediendo. Y tú dices, bueno, hermano Ken, mi voz tan chiquitita no va a hacer una gran diferencia, pero yo quiero decirte que sí lo va a hacer. Hay alguien, un senador, un congresista, que está grabando todas las cosas que vienen de los electores, y muchas veces uno de nuestros miembros elegidos dicen, mi gente me dice que esto es lo que ellos quieren, y lo que están diciendo es, eso es lo que yo estoy escuchando y eso es lo que yo voy a hacer. Y muchas veces nosotros nos quedamos en silencio y no dejamos que nuestra voz sea escuchada y esperamos que alguien más lo haga, cuando Dios te está llamando a ti y a mí para que seamos la sal y penetremos y dejamos que nuestros representantes sientan algo. Nosotros debemos votar, obviamente. Este es un año de elecciones y cada uno de nosotros que podemos votar debemos ser parte del proceso. Nosotros debemos ir un poquito más allá, debemos dejar que todos aquellos que vienen a nuestras casas a través de la televisión, la radio, la internet, que ellos sepan que a nosotros no nos gustan ciertas cosas con su contenido, escribirles o tal vez dejar de usar los productos que ellos están vendiendo. Y después de todas las cosas, debemos estar orando por aquellos que están en autoridad sobre nosotros, para que ellos busquen a Dios por sabiduría, que ellos sigan lo que Él les dice que hagan mientras ellos sirven a nuestro país. Si nosotros pensamos que solamente orando una vez al año en el Día Nacional de Oración por nuestros personas que fueron elegidas, que eso es suficiente. No, debemos estar orando todos los días por aquellos que están en autoridad para que sean guiados por Dios.
La pregunta es, ¿crees tú que nosotros como el pueblo de Dios podemos hacer una diferencia? Yo quiero decirles que sí, si nosotros dejamos que nuestra voz sea escuchada. Cuando yo veo nuestra sociedad del día de hoy, otras voces han sido escuchadas. La comunidad LGTB han sido escuchadas. La comunidad de la vida de los negros están siendo escuchadas. Es tiempo que las voces cristianas también sean escuchadas para que nosotros hablemos por esas cosas que reflejan lo que Dios nos ha enseñado y que debemos hacer. El punto es, nada va a cambiar, nada va a mejorar si todo lo que hacemos como pueblo de Dios es mover nuestra cabeza y sentarnos y no hacer nada. Nosotros debemos involucrarnos y debemos penetrar nuestro mundo. En tercer lugar, la sal debe predominar. Cuando la sal toca algo, lo domina. No solamente lo notas tú de una manera grande, si tú no lo crees, córtate un dedo y que te caiga un poquito de sal y te vas a dar cuenta inmediatamente que allí está la sal. O si tú vas al océano y empiezas a orar, a nadar y te entra un poquito de agua en los ojos o en la nariz, sabes que está allí. O si haces un poco de ice cream en la casa, y si lo haces, llámame, yo te puedo ayudar. Pero si tú haces ice cream en la casa y la sal que utilizas, y si eso se mete en lo que tú estás haciendo, algo que supuestamente debía ser delicioso, se echa a perder inmediatamente porque la sal predomina, hace sentir su presencia. De tal manera, nosotros como el pueblo de Dios, es tiempo que nosotros dejemos saber nuestra presencia en el mundo. Estamos aquí para influenciar e impactar nuestro mundo. Estamos aquí para hacer una diferencia. Estamos aquí para que nuestro testimonio cuente para el Señor Jesucristo. Así como una cebra se puede notar en medio de un grupo de caballos, así también un cristiano con sal se va a notar, y eso va a lograr que otros dejen y vean la victoria, la paz y el poder que está en nuestras vidas. Nuestro llamado es crear una sed para que el mundo quiera venir y encontrar lo que nosotros hemos encontrado en Cristo. Así que la sal debe preservar, debe penetrar, debe predominar. Pero Jesús nos dice, con unas malas noticias también, nos dice que si nosotros no actuamos como la sal, vamos a perder nuestra influencia y nuestro poder. Él dice en cuarto lugar que la sal puede perder su valor. Él dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. De una manera de decirlo, la sal no pierde su sabor, es una cosa estable, pero lo que Jesús está tratando de decir es que es posible para que la sal se mezcle con otras cosas que pierde su impacto y su influencia. En los días de Jesús, la sal se mezclaba con otros minerales, se mezclaba con el lodo, se mezclaba con la tierra y perdía su efectividad de ser salada. Y cuando se mezclaba con otras cosas, ya no servía para nada, ya se tenía que tirar, perdía su propósito y su poder. Como cristianos, nosotros podemos perder nuestro propósito y nuestro poder cuando nos mezclamos y nos comprometemos con el mundo. Ya nosotros no somos, ya no nos distinguimos. ¿Y saben por qué la iglesia no tiene respeto en el mundo el día de hoy? Es porque nosotros actuamos igual como el mundo alrededor de nosotros. Nosotros no nos gusta admitirlo, pero nosotros usamos el mismo lenguaje, las mismas malas palabras, nos reímos de los mismos chistes, vemos las mismas películas sucias, nosotros ignoramos la misma Biblia, vivimos con la misma indisciplina, tenemos el mismo estilo de vida, y la verdad es que la mayoría de la gente fuera de la iglesia refleja a la gente que está dentro de la iglesia. Y si ese es el caso,
La persona que está afuera dice, ¿por qué voy a ir yo a la iglesia y practicar el cristianismo si eso no hace la diferencia en aquellos que van a la iglesia los domingos? Y mi reto el día de hoy, si eso está pasando con nosotros, pongámosle un final a esa manera de pensar y de vivir el día de hoy. Démonos cuenta que nosotros somos especiales, nosotros somos importantes. Jesús está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra y como cristianos es tiempo que nosotros ya no, que salgamos del salero, vayamos al mundo y empecemos a hacer una diferencia, la cual Dios nos ha llamado a hacer. Y para terminar, algunos años atrás, un predicador aceptó un llamado en una iglesia en Houston. Una semana después que él llegó, él se fue en el autobús desde su casa hasta el centro de la ciudad y él pagó su pasaje, se fue, se sentó y cuando él estaba ahí contando el cambio se dio cuenta que el chofer le había dado 25 centavos de más. Él se sentó allí y pensó en qué iba a hacer con esos 25 centavos y su primer impulso fue, bueno, me dieron dinero de más, así que no se lo voy a dar al chofer, pero mientras él estaba sentado ahí, estaba pensando en esos 25 centavos y dijo, bueno, es una cosa tan pequeña, después de todo, ellos están haciendo mucho en este viaje, el bus está lleno, tal vez este es el regalo de Dios para decirme, hey, tienes 25 centavos, gástalo, disfrútalo, te va a hacer un poquito más feliz. Así que él estaba pensando y estaba batallando en la mente en qué era lo que él debería de hacer. Cuando era tiempo de que él se bajara, se levantó, pausó por un momento y le dio los 25 centavos de regreso al chofer y le dijo, me diste 25 centavos más de cambio. El chofer dijo, tú eres el nuevo predicador en el pueblo y dijo, sí, yo sabía eso, así que te di 25 centavos de más solo para ver dónde o qué era lo que tú ibas a hacer. He estado buscando una nueva iglesia y yo quiero ir a la iglesia donde la iglesia es genuina y auténtica y estén en fuego por el Señor y por lo que tú has hecho regresándome estos 25 centavos, yo voy a estar en tu iglesia el próximo domingo. El pastor se salió del autobús, se puso de rodillas y dijo, Dios, perdóname porque de repente estuve a punto de vender a tu hijo el día de hoy por 25 centavos. Escuchen. La gente nos está viendo todos los días. Ellos están buscando si nosotros practicamos lo que predicamos. Ellos están buscando ver si nuestro caminar va de acuerdo con nuestro hablar. Ellos quieren ver si de verdad nosotros somos diferentes de ellos, del mundo. Ellos están viendo si de verdad Jesús nos ha cambiado. Así que mi reto el día de hoy es que no nos sentemos simplemente aquí, levantémonos y ocupémonos en ser la sal de la tierra y que el mundo sepa que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Seamos una congregación que pasa esta sal que está aquí en este lugar y que vaya fuera de estas paredes a un mundo para que ya no se siga pudriendo más. Y que tal vez nosotros podamos traerlos a la victoria que nosotros conocemos y que solo se encuentra en Jesucristo. Vamos a orar juntos, inclinen su rostro conmigo y en un momento nuestro equipo de adoración van a cantar un canto para cerrar el servicio, para un canto para responder, un reto para nosotros y que pongamos de práctica lo que hemos escuchado. Ya sea que estés aquí en persona o has estado viendo por el Facebook el día de hoy, el reto es que consideres tu vida. No que consideres la vida de tu vecino, la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos o la vida de alguien que está sentado al lado tuyo, cerca tuyo, sino tu vida. ¿Sería tu vida caracterizada por ser sal? ¿Eres alguien que preserva, eres alguien que penetra, eres alguien que el mundo sabe que Jesús es tu Señor, que tú eres un seguidor de Él, que tú eres a lo mejor de tus habilidades y el poder del Espíritu Santo que estás tratando de vivir la verdad de su palabra en tu vida todos los días? Si no es así, hoy es el día para hacer un cambio, hoy es el día para decir yo no quiero. Yo ya no quiero tener valor más, yo ya no quiero ser inefectivo, yo ya no quiero ser apático más, sino que el día de hoy
Yo quiero convertirme en lo que Jesús me está retando a ser, la sal de la tierra. Yo quiero ser un impacto, una influencia en la cultura, en la sociedad, en mi casa, en mi familia, en mi lugar de trabajo, en mi escuela, en mi vecindario, con el Evangelio de Jesucristo. Y yo quiero empezar a hacer eso hoy. Si Dios ha hablado a tu corazón de cualquier manera, yo te reto para que tú sigas lo que Él te ha dicho hoy. Tal vez Él ha puesto en tu corazón que tú escribas una carta a los políticos, que les dejes saber cómo sientes. Tal vez tú necesitas dejar saber a la gente acerca de la forma como hablan y que ellos tengan decencia. Tal vez Dios ha puesto en tu corazón el día de hoy que necesitas ser sal, regresando a su palabra y ayudando a otros a regresar a su palabra como lo hizo el rey Josías. Y hay muchas cosas que Dios ha puesto en tu corazón. Haz lo que Dios te ha guiado a hacer. Y nosotros oramos para que otros hagan lo mismo también. Y si todos nosotros hacemos eso, vamos a ser una gente poderosa, un pueblo poderoso que actúa como sal, que trabaja como sal, que vive como sal y que tiene una influencia en nuestra generación para el Señor Jesucristo. Dios, oro para que mientras nosotros examinamos nuestros corazones y nuestras vidas hoy, que tú nos ayudes a confiar en ti, a obedecerte a ti, a seguirte a ti de cualquier manera como podamos hacerlo. Tú nos has dado a nosotros el que nosotros seamos la sal de la tierra en nuestra generación. Ayúdanos a no mezclarnos tanto con el mundo, que no seamos diferentes a ellos, que no seamos efectivos, que tú no nos puedas usar para tu reino, que esta iglesia, que nuestra vida sea un cuerpo poderoso de creyentes que le enseñan a todos, en cualquier lugar, de cualquier manera, la diferencia que tú puedes hacer en nuestras vidas. Enséñanos cómo podemos vivir de adentro hacia afuera, que nosotros nos dedicamos completamente a ti y te damos a ti nuestras vidas. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Sing this song, let God speak to your heart. Let's trust and obey Him today. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. Then get on board the Rocky Railway. Heading your way July 13th through 17th, it's a virtual VBS encounter you don't want to miss. How can you be a part of this virtual adventure? Invite! Ask your local friends and family to join you for a VBS watch party in your home.
Share Rocky Railway with others on all of your social media sites. Participate. Head to parkwaybc.net at 9:30 each morning, July 13th through 17th, to begin the day's adventure. Be ready to sing and dance, learn and laugh, and help Detectives Dean Zaster and Tara Bull solve the mystery of the stolen suitcase. Respond. Drop off items for Operation Kid to Kid. Compete in the daily Boys versus Girls Challenge. Tell us about your God sightings and send in photos of all your Rocky Railway fun. Celebrate! Join us in person for our Rocky Railway finale celebration, Sunday, July 19th at 5 p.m., where we will highlight all of the best moments from the week and reveal the winner of the Boys versus Girls Challenge. And did I mention the loser will get slimed? Go to parkwaybc.net for all the details. Rocky Railway 2020. It's new. It's different. It's train-tastic. You have to get on board. Well, VBS is going to be new, and it is going to be different. And as the video said, it is going to be train-tastic. And on your order of worship today, you have all of the details of VBS spelled out for you as to how it's going to work exactly. It has now been 16 weeks since our children have been alongside each other learning about Jesus here at church, and that is an exceptionally long time. And we decided that we are not going to let a pandemic keep us from having the VBS that our children and our community have grown to love so very much. So, but this year it's going to be a little different in that you are going to, Mom and Dad, Nana and Pops, church members, it's going to be up to you to be our crew leaders this year. You're going to have to be the volunteer team that makes this happen. But I want you to know that we have been busy at work producing a tool for you to use in your homes, and it's going to be a train-tastic tool, because I've seen some pieces of it coming together. And one of the exciting things about it is that our staff are all making their acting debut in this. So you will probably want to watch it as well, but I know that our children, they're going to love seeing their church staff in this presentation. So this is going to be a tool that you can use as a family in your homes, and if you are, you know, already getting together with other children, then maybe your living room becomes a backyard Bible club. But we need you to bring VBS to life for our children. So from my heart to yours, we are asking you to do that. Next week, we will have our Stay on Track with Jesus packs right out there for children to pick up. We are going to begin receiving canned goods for the contest as early as next week, and that will go on all week during VBS. We're going to have a trailer out in the parking lot where we can keep those totals rising, and then we're going to come back, as the video said, and celebrate on July the 19th and have a fun time for our children. So just be a part with us in getting that word out and sharing that and having a good time as a family. As we close today, we also want to remind you that if you have a decision that is on your heart today, if you need to make something right with the Lord, if you know that you need Jesus as your Savior, our staff will be here on the sides to talk with you or pray with you about any concerns that you are having. And then also, as we leave today, we are going to dismiss one row at a time as we proceed out the door. But before we do that, let's stand and praise together our Lord one more time as we leave. Grace to you. Grace to you as you are true.
God bless you. Have a great week.